tú llegas a recibir el Gorman World Cookbook Award 2019 y dices, a ver, papá, en México no solamente tenemos de los mejores panes en el mundo, sino además la cultura es tan rica, sí, el lenguaje conquista y acapara, sí, lo que quieras, sí, que hemos llevado el pan al lenguaje. ¿Cómo, Irving? ¿Cómo que el pan al lenguaje? Sí, el pan al lenguaje. Muy con bien. Frases que no encuentras en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, a ver, si tú te sabes otras, sí, también ayúdame. Sí, sí, sí. ¿A quién le dan pan que llore? ¿A quién le dan pan que llore? Sí. ¿A qué hora sales por el pan? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú llegas allá con, en China con... Oye, disculpa, ¿a qué hora sales por el pan? Pues a la hora que quieras. Ay, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no lo entienden por, sí, por el, sí, doble sentido. Es pan comido. Es pan comido, ¿no? Sí, es ¿qué fácil. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice el gobernador de Baja California? Oye, pues de 2 a 5 años. Es pan comido. Sí. Y mira cómo está el, sí, país. Sí, sí, sí. Las penas... Con pan, con son, pan menos. Son menos. Sí, sí. ¿No? Sí. Esa, sí. Mira, pan comido para la clase política mexicana. Sí. Las penas con pan son menos. Sí, sí. Para nosotros que tenemos que pagar los platos rotos de los malditos ratas. ¿Te sabes alguna otra frase con el pan? No, las a las falta de todos. Pan tortillas. A falta de pan tortillas. No hay pan que por bien no venga. Ah, no, ¿eh? Ese no. Pero pues en una, sí, de esas, sí, ¿quién, sí, se, sí, quién, sí, quién, sí, quién se niega al pan? Sí. ¿Quién se niega al pan? Oye, a ver, tenemos estos personajes que, sí, hemos preparado, mi querido Irving Quirós, aprovechando que estás acá. Porque esta mañana queremos aprovechar tus conocimientos como chef repostero. Okay. En especial queremos hacer uso de tu experiencia sobre el pan mexicano para una dinámica que consiste en lo siguiente. Venga. Pon mucha atención, mi querido Irving. Yo te voy a presentar a diferentes personajes de la vida política mexicana con algunas características, sus cualidades, sus defectos, sus delitos. Ay, sí. Okay, okay. O sea, pues, su carrera artística y delictiva, ¿no? Y tú me tienes que decir, a partir de esas características, uh-huh, que yo te dé, ¿qué pan es el personaje? Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, pues arrancamos. Para eso tenemos diferentes opciones de pan, que son integral sin gluten. Esas son tus opciones. Sí. Pan de muerto, concha, oreja o dona. Muy ¿estás bien. Listo, Irving? Estoy listo. Venga, primero tenemos a Jaime Bonilla, el gobernador electo de Baja California. Mira, pues a él nadie lo quiere, pero tu mamá te lo impone a la fuerza, de 2 a 5 años, ¿no? Lo puedes rellenar con lo que quieras, de guisado verde, rojo, de mermelada, de PRI, de PAN, de PRD, de todos los que quieras rellenarlo, lo rellenas porque él es muy, muy abierto, sí, a recibir el relleno con tal, sí, de que se quede 5 años en el gobierno. Es muy popular acompañado con su atole con el dedo. Sí. Que le reparta a los bajacalifornianos y lo llevas a casa y ahí se queda, no se, sí, sale. Sí, ¿qué, sí, pan, sí, sería? La pregunta, ¿qué tipo de pan sería Jaime Bonilla, el gobernador electo de Baja California? Pónganme las opciones de los panes, por favor, para que escoja Irving. Sí, yo ya lo tengo claro para ¿ya mí? Lo tienes claro. Ah, ya lo tienes claro. Ya lo tengo claro. Para mí, Jaime Bonilla sería un pan de muerto que se quiere quedar todo el año. ¡Ah, caray! O sea, solo. Entonces, pues ya que se quede todo el año el pan muy de muerto, bien, ¿no? Venga. Luego, ¿sí?, tenemos a la senadora Jesusa Rodríguez. Ok. Fíjate, fíjate. Este, sí, este es un reto. Sí. Es un pan. Tendría que ser un pan artístico, porque, sí, pues ella, sí, es actriz, directora, sí, dramaturga, artesanal también, porque todo el tiempo está pues visibilizando el arte y las artesanías mexicanas, totalmente natural, sí, sin adornos, sí, sin conservadores, orgánica, sí, en contra de los transgénicos. Sí. Es el pan más polémico de la panadería, porque lo amas o te hace daño y estás en el baño mediodía. Ok. ¿Qué pan sería Jesusa Rodríguez? Yo creo que Jesusa Rodríguez sería, fuera de las opciones, una manteconcha muerto churro. Yo no lo oye, sé, lo, ¿no?, de churro, sí, porque dice que le gusta la marihuana. Ah, perfecto. Tiene toda la razón. Muy bien. Ese es el pan de Jesusa Rodríguez. Vamos con Carlos Urzúa, que no sé si te, okay, enteraste. De, sí, todos los panes es el más delicado. Sí, 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 sí. Se quiebra fácil. Sí, sí, sí. No aguanta la presión. Sí. Crujiente de más. Sí. Cuando se parte, hace mucho ruido. Sí. Es considerado un pan fifí para algunos. Sí. El más neoliberal, según los otros panes. Es sabroso porque no dura mucho en el estante y se acaba pronto. ¿Qué pan sería Carlos, no, Urzúa, también, el exsecretario? Carlos Urzúa sería para mí un pan fuera de esto. Sería una campechana porque se rompió muy rápido. ¡Ah, caray! ¿No? Una campechana porque se rompió muy rápido. Muy bien. Siguiente personaje. Fíjate, este está buenísimo. Sí. Juan Collado. Ok. Este pan se presume que es muy, pero muy, pero muy rico. Sí, sí. Según su abogado, tiene el azúcar muy alta. No sé si viste que en el juicio, sí, como que hasta, sí, tuvo ahí problemas de diabetes.
Es muy popular entre los detectives, entre los policías, en el catering de los famosos y famosas. Es un pan de mucho mundo, ideal como snack en viajes de negocios al extranjero. ¿Qué tipo de pan sería el abogado Juan Collado? Juan Collado para mí sería una concha porque es muy, muy, muy rico, pero es una concha rellena porque al abrirla no sabes con qué te va a venir ahora. ¡Vámonos! Mira nada más, chulada. Y finalmente tenemos al PRI. Al PRI, que no es una persona, pero pues son muchas personas, ¿no? Es un pan de temporada, ¿no? Pasa de moda, luego regresa, pasa de moda, dicen que está muerto, pero luego no está muerto. Es de tradición familiar. Y aunque sepa feo, la gente lo sigue comprando. Es engañoso, parece barato, pero te puede desfalcar. Como dato curioso, los otros panes quieren ser como él. El PAN, el PRD, Morena. ¿Qué pan sería el PRI? Yo creo que el PRI sería técnicamente un bolillo que lo encuentras todo el año, pero a veces está más rico y a veces está feo y a veces está duro y a veces te sale muy bien, ¿no? Te ha salido muy bien. ¿Cuándo te ha salido bien el PRI? Está difícil. Está difícil. Pero bueno, tienes toda la razón. Un aplauso para Irving Quiroz, el chef. Quédate con nosotros, mi querido Irving, porque al final del programa vamos a hacer la aplicación de los viejitos. No sé si ya la viste. Sí, sí, ¿te parece bien? Me parece bien. Quédate con tu concha. Sí. Vamos a ir a un resumen de noticias. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.